Hola, mi nombre es Ezequiel Ochoa, pertenezco a la Coordinación de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Humanidades de la UNJU y lo que vamos a ver ahora es un pequeño video tutorial de cómo preinscribirnos a las carreras de la Facultad de Humanidades para el año 2012. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ingresar al explorador de Internet, ¿sí? Si lo tenemos acá en el escritorio de sus computadoras vamos a hacer clic y automáticamente vamos a ver que si está configurada la página del buscador Google, bueno, vamos a poder buscarlo con más facilidad. Lo que vamos a colocar acá es cómo entrar a la página oficial. Entonces vamos a colocar UJU, Humanidades, vamos presionar Enter y vamos a ver que la lista en el buscador nos va a llevar la primera opción que es el de la página de la facultad, ¿sí? www.fix.unju.edu.ar. Vamos a hacer clic en la página y vamos a ver que ingresamos a la página oficial, ¿sí? En este caso tenemos información de nuestra facultad, su fecha de creación y bueno, acá en el menú principal, en la parte izquierda, vamos a ver que tenemos varias opciones, ¿sí? El ingreso, las carreras, las diferentes carreras y también los contenidos de las carreras y los perfiles y toda la información que necesita. Pero en este caso vamos a ingresar a la opción que dice ingreso 2012. Hacemos clic aquí, vamos a ver que se abre automáticamente un link en el cual nos lleva a una especie de tutorial de preinscripción, ¿sí? Vamos a bajar y vamos a ver que al final hay un pequeño botón que dice realizar la preinscripción. Vamos a hacer clic en este botón y vamos a ver que se nos abre una nueva página. En este caso, esta página lo que tiene es en su lado derecho dos casilleros, ¿sí? Que dice ingresar nombre de usuario y clave. En este caso, como supuestamente somos ingresantes a la facultad, no tenemos ni nombre de usuario ni clave. Para ello, tenemos que generar un nombre de usuario y clave. Para eso, vamos a ir a la parte izquierda, a donde dice registrarse, para poder registrarnos. Bien, hacemos clic en este botón y vamos a ver una pequeña ficha de registración, ¿sí? En este caso, nos va a pedir el nombre de usuario y la clave. Yo les recomiendo que coloquen su nombre completo o su primer nombre y su apellido como usuario, ¿sí? En mayúscula. En este caso, como es solamente un video tutorial, vamos a inscribir a una persona ficticia. En este caso, vamos a inscribir a Esteban, ¿sí? A Esteban Quito. Bien. Vamos a poner la clave que va a ser el DNI de este banquito. Y vamos a repetir la clave. Acá lo que nos pide también es que coloquemos el email, ¿sí? Bien, vamos a colocar el email y más abajo en datos personales nos va a pedir el apellido y el nombre. También nos va a pedir la nacionalidad. Acá lo que vamos a hacer es, si son extranjeros, obviamente, vamos a dar clic en la opción que corresponda. ¿Sí? El país que emite también nos va a pedir el DNI. En este caso es Argentina, el tipo de documento y el número de documento. Bien. Más abajo en carrera vamos a ver que tenemos una opción que dice clic aquí para elegir la carrera. En este caso Esteban se va a inscribir en la carrera de comunicación social. Vamos a ver que acá tenemos un listado de todas las carreras que
se dictan en nuestra facultad. Comunicación social. La sede, vamos a elegir sede única, que es la única opción, y vamos a hacer clic en el botón elegir. ¿Sí? Una vez que hacemos esto, recién vamos a apretar el botón generar usuario. ¿Sí? Datos personales y grabación de los datos iniciales del usuario. El usuario ya existe. Bien. Ir a página de inicio. En este caso, este ejemplo era para mostrarles cómo registrarnos. ¿Sí? Una vez que estamos registrados, lo que tenemos que hacer es colocar los datos del nombre de usuario y obviamente la clave. En este caso, yo puse el nombre y el apellido de la persona que se va a inscribir. Ahí colocamos la clave y vamos a hacer clic en ingresar. Bien, una vez que ingresamos, vamos a ver que la planilla electrónica que nos sale es un poquito más extensa, ¿sí? Donde podemos colocar, nos piden varios datos que son personales, laborales, datos familiares, conocimientos de idiomas, etc. Pero aquí todos los campos son importantes, ¿sí? Llenar. Pero obviamente si por algún motivo ustedes están apurados o necesitan o tienen un poco de tiempo, porque muchos sé que están se inscriben en los ciber, en algún ciber de cerca de su casa o en su barrio, tenemos que saber que aquellos datos que tienen un asterisco al lado son datos que son imprescindibles y que sí o sí tienen que estar, ¿sí? O sea que si no llenan estos datos, el sistema no va a dejar que ustedes puedan realizar su preinscripción. Bien, en este caso vamos a ver que datos personales está lleno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el número de CUIR. Vamos a elegir la facultad que ya está elegida, el turno, ¿sí? Vamos a elegir el turno, los tres turnos, y la fecha de nacimiento. En este caso vamos a hacer clic aquí, tenemos dos opciones, ya sea hacer clic aquí o colocar directamente acá en este espacio los datos de la fecha de nacimiento como lo dice en este detalle, ¿sí? Día, mes y el año con las cuatro cifras completas. En este caso vamos a poner 18, guión medio del 06, guión medio de 1990. ¿Sí? Bien, una vez que colocamos esto, vamos a ir localidad de nacimiento. ¿Sí? Vamos a poner a buscar Argentina, Jujuy. Bien, vamos de nuevo. Localidad de nacimiento. Argentina. Jujuy. Departamento Doctor Manuel Belgrano. Y la localidad de... Vamos a seleccionar acá. Podemos seleccionar varias localidades de Manuel Belgrano. San Salvador de Jujuy. Bien, una vez que seleccionamos la localidad de nacimiento, vamos a ir a confirmar. Nivel secundario. El año de egreso. Recordemos que el año de egreso es el año en que salimos del secundario, ¿no? En este caso, Esteban salió en el año 2010. Bien. ¿A qué colegio iba? También podemos tener que colocar acá. Vamos a ver que acá en el colegio donde iba Esteban, podemos buscar, tenemos dos opciones, podemos buscar por el nombre del colegio o por la localidad, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a buscar por localidad, ¿sí? Vamos a hacer clic en buscar, Argentina, provincia de Jujuy, y seleccionamos el departamento que es Doctor Manuel Belgrano, la localidad que es San Salvador de Jujuy, y vamos a hacer confirmar y vamos a ver que automáticamente nos sale los nombres de todos los colegios de la localidad de San Salvador de Jujuy.
Uy, sí, tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas con todos los colegios, con los nombres de los colegios de la localidad de San Salvador de Jujuy. En este caso vamos a colocar la ENET Escolástico Cegado. Llenamos acá. Y acá, en título secundario, vamos a buscar cuál es el título, ¿sí?, que sale. Técnico. Técnico mecánico. Vamos a ver, vamos a buscar. ¿Sí? En este caso, colocamos buscar y vamos a ver que el título secundario que necesitamos, que buscamos, es el técnico mecánico, está acá. Vamos a hacer clic sobre el título y vamos a ver que nos sale llena esta casillera. Bien. Datos familiares, no se olviden de colocar acá. Si tienen pasaporte, los datos del número del pasaporte y del país emisor. Situación familiar, ¿sí? Estado civil. Vamos a ver que tenemos varios estados civiles, ¿sí?